después de una hora y media aproximadamente de caminata, llegamos a, ahora sí, a lo que podría ser el comienzo. 10 metros más adelante hay una bifurcación que nos da dos opciones de recorrido. Ese el cañón que vamos a tomar ahorita, como les digo, es el de la izquierda. De la derecha ya lo hicimos el fin de semana pasado. En realidad este fin no iba a salir, tenía unos compromisos hoy, solo que se canceló uno que era más temprano, y pues ayer no me dio tiempo de invitar a nadie. Le dije a unos cuantos amigos, pero estaban ocupados. No sé por qué está blanca esta parte del arroyo. Si alguien nos pudiera dar una explicación por qué en este punto parece ser como si estuviera pintado con cal. Termina aquí exactamente. Es ese pedazo únicamente. Esta es la bifurcación de la que les comentaba. ¿Hacia qué lado? Es el cañón que hicimos el domingo pasado. Hoy vamos a hacer, bueno, voy a hacer este. No sé hasta dónde me lleve, pero vamos a ver qué pasa.
el arroyo se ve relativamente más limpio que el del otro lado. También no se ven palmeras. Podría ser que efectivamente no haya agua. Las palmeras que están aquí son las de Washingtonia. Estas son las partes donde hay agua, donde hay humedad, y aquí por lo que veo hasta donde vamos no he visto ni una palma. Entonces puede ser que tengan lo correcto, que no existan tinajas de agua en este lugar. Podría ser. Estas partes donde el agua removió toda la tierra me encantan. Hay varios así en esta sierra. Se fijan, es pura la piedra prácticamente. Bueno, no prácticamente, está por encima de todo. Creo que he visto como unos 8 lugares así parecidos, donde el agua se llevó lo que era la tierra y dejó la piedra descubierta. Ah, está suave. Hemos avanzado varios metros y no se ve que se abra el arroyo como el otro que hicimos. Sigue muy tupido. Otro cañón. Ya vimos una chichimoco. Me pareció ver un cholugo. Estaba muy lejos. De estos cañones es que puedes subir y bajar por cualquier lado, aunque este se ve medio, no se ve que suba. Bueno, no siento yo que vaya subiendo. Ese otro cañón hacia arriba.
Sí, aquí está la salida.